Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. Hola mundo y bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal. Amigas, ¿cómo estáis? Hoy os empiezo a grabar un martes porque ayer lunes la verdad que estuvimos haciendo zafarrancho de combate en casa y no hice nada interesante. Dije, bueno, tampoco es que vaya a hacer nada interesante hoy, pero bueno. Esta mañana hemos puesto lavadora, a ver si se seca, porque es que Madrid está últimamente que parece el norte. Ojalá fuera tan bonito como el norte, pero no. Y vamos a ir ahora porque obviamente somos muy fan de Coqui. Parece que estos vídeos hablo de ella, pero es que yo qué sé, no he estado ahora por ella. La cosa es que hemos visto que el Lidl es la semana asiática, no sé hasta qué día es, pero creemos que hoy también va a estar. Recibí algún mensaje por Instagram que me decía: Rebeca, hay caldo de ramen en Lidl, por si acaso queréis probarlo. Entonces queremos ir ahora a probarlo. Yo no me he maquillado ni nada, la verdad que es que hoy no me apetece mucho. Y pues eso, vamos a ir a Lidl a ver si encontramos algo que nos guste para comer hoy. Y tengo aquí a los peques que me gustaría, os lo quiero enseñar de espaldas para que veáis lo grandes que están. Esperad. Esta de aquí es Martha, recordad cómo era cuando os la enseñé por primera vez en el vídeo de cómo fue mi parto. Bueno, y ahora Adri vais a flipar. Y este de aquí es Adri. Está, la verdad que pesa más que Martha y está más grandecito. Menuda tanqueta. Ya estamos pidiendo presupuestos para lo que queremos hacer en la casa nueva, porque amigas, cuando veáis este vídeo va a quedar menos de un mes para que os enseñe la casa y luego para poder vivir con nosotros todos los cambios. El niño se está partiendo. Y qué más. Ah, mañana he quedado con la rubia para comer y... pues la verdad que no tenemos muchos planes para esta semana, pero bueno, yo os lo voy a grabar. Ayer fuimos a hacer la compra, que no os lo grabé, pero solamente compramos fruta y para cenar que hicimos las hamburguesas de pollo de estas de Mercadona, la verdad. En fin, sin más dilación, nos vamos a Lidl a ver qué encontramos para comer hoy. Acabamos de llegar a casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado, que será también nuestra comida de hoy. Bueno, hemos comprado porque tenemos carne de kebab. ¿Os acordáis de un vídeo que Cristian y yo fuimos a comprar al Mercadona carne de kebab y no había y fuimos a la Serena y compramos? Pues sigue en el congelador y hoy lo vamos a gastar. Hemos comprado para hacer ensalada, pollo, porque a mí se me ha antojado hacer pollo al curry para comer. Obviamente hemos comprado el caldo de ramen, que lo vamos a comer hoy con estos chow mein noodles. Chili en polvo, que la verdad que no teníamos. Me ha quedado sin batería. Samosas de ternera. Gyozas de chicken y cerdo. ¿Dónde vimos esto, tita? Y luego esto que son como para el viernes. ¿Dónde vimos eso? Bueno, a lo mejor son como... nuggets con chile y una salsa de pimienta. Si hacemos nuggets hoy, no hacemos pollo. Por lo que quieras. Voy a guardar todo esto en el congelador y vamos a darles el bebé a los mellis y vamos a tomar nuestra media mañana. El ramen hemos decidido que preferimos hacerlo porque sabemos que la vamos a liar si lo hacemos solamente con el caldo y los fideos. Entonces hemos dicho que preferimos... vamos a darle una vueltecita. Claro, queremos comprar, pues yo qué sé. Para hacer la receta bien, vamos a mirar bien la receta. Claro. Y vamos a hacerla bien porque es que estamos... empeñados en cocer los fideos en el caldo cuando en todas las recetas que vemos no se es así. Se cuece aparte y además le ponen toppings y no tenemos ningún toppings. Entonces, para liarla y tener que pedir McDonald's otra vez un martes, hemos decidido que mejor lo vamos a dejar, pero hemos pedido... Kagura. Ramen. Porque teníamos ahí antojazo, un antojo, y... así que hemos pedido ramen. Y lo que sí que hemos hecho son las samosas en la air fryer. Yo creo. Han quedado bastante crujientes. Os recuerdo que estas eran de ternera. Y esto que es las yuzas de tal, las típicas yuzas. Que la verdad es que las de Lidl nos suelen gustar bastante. Sí. Vamos a probar primero esto que lleva más tiempo fuera. Sí, pero ¿cómo estará? Estos normalmente suelen tener por dentro, pues, curry. Uy,
curry. ¡Qué pintón, eh! Tiene buen pintón. Y es pasta filo también. Lo hemos hecho en la air fryer. Esto tenemos algún día. Mira, en la casa nueva, amigas, os prometo que un día vamos a hacer noodles y este tipo de cosas. Porque las samosas son súper fáciles de hacer. La tienes que llevar a un sitio. La ahí. Verdad que solo sabe a curry. Y las gyozas, es que. No sé por qué nos encantan las gyozas. Y eso que creo que a mí antes no, ¿verdad? No te gustaban, no. Yo después de quedar embarazada hay cosas que me gustan. Que antes no me gustaban, como son las gyozas. El sushi me sigue sin gustar, yo lo siento mucho. Y tampoco me gusta el huevo, ya sabéis que a mí el huevo no me gusta. Consejito. Madre, me he manchado los vestidos. No está mal. Pero para mi gusto están un poco grasientas. Consejito de papi. ¿De papi? El papi de los mellis. No sé por qué ahora estoy mazo friki. Lo habréis visto por internet seguramente. Si no lo habéis visto, echarle un ojo. Si os mola todo el tema este de... ¿La zapatilla? No. A ver, no si os mola, pero me refiero... estoy ahora friquísimo. Hay un chaval... Bueno, es inglés, un canadiense. Me lo enseñó mi primo. Se llama Tommy G. Estoy ahora viendo muchas cosas y como muy negativas de Estados Unidos. El tema de Kensington, ese barrio donde está... ¿Cómo se llamaba? La droga esta. La droga zombie, ¿no? Sí. Y estamos viendo una serie, pues no sé por qué, estaba por Twitter ahí y tal, y vi que había una serie llamada Dopesick. Estamos viéndolo, todo el tema de adicciones y tal. Está guay, es verdad, nueva serie que estamos viendo. Muy buena pinta, está en Disney. En Disney o como lo queráis decir, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Ala, vamos a esperar al ramen, ya os lo enseño. Ha llegado el ramen, yo me he cogido este que es picante. Ya os acordáis que la otra vez cogí uno de miso que no me gustó. Y Cristian, es la primera vez que se coge ramen seco. Noodles, básicamente, sí. ¿No? Así que, amigas, que aproveche. Buenos días, amigas de miércoles. ¿Cómo estáis? Ayer no os grabé nada en toda la tarde. Y bueno, es que ¿sabéis lo que pasa? Que última, llevo un par de semanas un poco de bajón mentalmente, psicológicamente. No sé por qué, pero estoy un poco saturada y ayer la verdad que no me encontraba con muchos ánimos, así que no grabé, pero bueno, hoy me va a venir muy bien. ¿Sabéis lo que pasa? Que llevo mucho tiempo sin desconectar. Sé que hay mucha gente, muchas mamás que no pueden desconectar durante años y un montón de cosas, pero bueno, yo tengo la oportunidad, ¿no? Gracias a la vida, a Dios, a quien sea. Pues Cristian esta semana no trabaja. Y va a venir un amigo suyo esta tarde y yo he quedado con la rubia y me voy a ir a comer y me voy a dar una vuelta por ahí, que yo creo que me va a venir muy bien porque yo amo a mis hijos, os lo juro, e incluso estoy sin ellos y solo pienso en ellos, pero creo que me va a venir bien salir un poco de mi rutina. Hace mucho que no voy a comer por ahí yo sola con la rubia o con quien sea, hace mucho que no me separo de ellos, así que creo que me va a venir bien. Muchas veces no me separo de ellos, muchas veces porque no quiero, porque mucha gente vio como Cristian se fue a... ¿Os acordáis que Cristian se fue de despedida? Y mucha gente me decía, joe, ¿y tú por qué no lo haces? Cristian me ha dicho mil veces, vete a ver a Clara, ya sabéis que Clara vive en Barcelona, vete a ver a Clara, que de verdad que yo feliz, pero es que no me apetece tampoco mucho, así que bueno. Pero hoy sí que necesito salir y que me dé un poco el aire... Y salir un poco de la rutina, como ya he dicho. Bueno, hoy ha salido el episodio del podcast que grabé con Ángela y con Albanta, ¿os acordáis? En Keep It Cutre. Yo obviamente no es ninguna colaboración, no me pagan ni de afiliados ni nada, pero hoy Albanta me ha escrito para las amigas que queráis verlo. Bueno, igualmente creo que en mi Instagram hoy voy a subir un clip e irán subiendo cosas, pero para si lo queréis ver entero, que la verdad que yo lo he estado escuchando esta mañana mientras recogía, está muy guay. Abajo os voy a dejar el link y tenéis 60 días gratis, podéis escuchar el podcast gratis y quitaros la cuenta para que no os cobren, pero vamos, que tenéis 60 días gratis. Y yo la verdad que creo que me lo voy a quedar porque me he puesto ahora, mientras me arreglaba, a ver a Laura Escanes, Entre las nubes creo que se llama, con Violeta. Y la verdad que me voy a aficionar a esto de los podcasts, ¿eh? Me gusta muchísimo. Muchas veces los escuchaba yo en Spotify, pero aquí hay un montón, así que yo creo que me voy a... Eso creo que eran 4 euros al mes, así que bueno. Me he vestido, me he cambiado de ropa como 5 veces porque no me encuentro, amigas, no veo ropa que me vea guapa ni favorecida. Además tengo un problema... que yo sé que no es un problema y mucha gente a lo mejor me echáis la bronca, estoy sin depilar las piernas porque he perdido la cuchilla. Ya sabéis que yo las piernas me las depilaba con cuchilla o con la Silke Peel. Llevo ya un tiempo desde que soy madre con cuchilla y es que no, yo sé que es un trabajo que tengo que hacer, que me tiene que dar igual, pero no voy cómoda con los pelos de las piernas, así que me he puesto un vestido largo
para que no se me note. Sí que es verdad que las axilas no tengo mucho pelo porque como me hice el láser, que creo que quiero volver a hacerme el láser en las axilas y en el chichi y a lo mejor empiezo en las piernas. Y luego también me planteé comprarme lo de la luz pulsada de Braun. ¿Os acordáis que yo hice una colaboración con ellos en una primera luz pulsada que salió? Yo no sé qué hice con ese aparato, pero recibí muchas críticas cuando hice esa colaboración, pero con toda la razón del mundo, porque no subía contenido y solo subía colaboraciones, amigas. Fue un momento que, y lo he hablado con vosotros alguna vez, que al principio el mundo de las redes sociales, vosotras sabéis y se habla mucho que estaba muy bien pagado y es verdad. Entonces yo me planté con que tenía 21 años en un trabajo que de repente me pagaban muy bien y claro, pues yo a mí se me fue un poco la cabeza. Y la lié muchísimo y me costó mucho salir de ahí porque mucha gente dejó de confiar en mí porque me dijo, Rebeca, es que solo haces colaboraciones. Y tenéis razón. Ahora también me llegan algunos comentarios también de colaboraciones, pero creo que todo lo que trabajo os lo enseño. Con Neutrogena, sabéis que utilizo mucho sus cremas y todo eso. Bourjois, la máscara de pestaña favorita de ahora es la de Bourjois. Ahora mismo se están mirando los mellis y es que el hermano le hace así a la hermana. Os tengo que decir que se ríen muchísimo. El hermano se ríe mucho más que la hermana y empezó siendo al revés. Y les he comprado una nueva cosa en Amazon que me ha costado 40 euros. Os lo voy a enseñar. A los peques les encanta la alfombra. Ya lo sabéis que siempre en la cajita de información os dejo el descuento que me hicieron. No sé si seguirá, pero creo que sí. Ah, por cierto, antes de seguir, me dieron un descuento las cositas que os enseñé el otro día de Talitate. Creo que se dice así, que me dieron también un descuento, así que también os lo dejaré abajo. Normalmente siempre suelo dejar los descuentos abajo, igual de Freshly Cosmetics, que ahora tenéis un 25 con Rebeca Terán, creo que también en Holistic, creo que también es Rebeca Terán, no, es que no me acuerdo, pero bueno, lo tenéis abajo, ¿vale? En fin, bueno, os cuento. Compré esto de madera donde le colgamos pues juguetitos y cosas de esas que les encantan, los libros también se pueden colgar y les gusta muchísimo, la verdad. Esto creo que me lo regaló Ana y es... que suena y les gusta, así que se lo voy a volver a poner. Eso lo compré por Amazon y está por 40 euros y creo que es chulísimo y les encanta. Me he puesto esta chaqueta que es que de verdad le he dado un uso, es de pool y es que le he dado muchísimo uso porque hace un pelín de fresquito y por si acaso hemos dado la toma de las 12 y me voy a ir. Me voy a ir antes porque así me apetece darle una vuelta yo por ahí yo sola. Me cojo un café y eso, así que nos dan. Babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. Bueno, amigas, acabo de llegar a casa y os voy a enseñar lo que me he comprado porque sí, me he comprado cosas. Lo primero, no me lo he comprado hoy, pero me ha llegado hoy, que he ido a buscarlo desde Vinted. Ya sabéis, si me seguís en TikTok, os animo a que lo hagáis, si no lo hacéis. Voy a ser la loca de los bolsos de Vinted en TikTok, de Adolfo Domínguez. Y me ha llegado este. Sí. Pero no hay más marcas. Ya es que no sé por qué me ha dado ahora por las de Adolfo Domínguez. Mirad, este bolso de aquí que es precioso, tenéis el unboxing en TikTok. Luego he ido a Zara y a Mulaya, porque en la calle Narváez, casi llegando a la plaza de Felipe II, hay un Mulaya que tiene la etiqueta de Amé. Ya sabéis que Amé es una tienda que me encanta y os he enseñado alguna vez, pues esta tienda de Mulaya tiene la etiqueta de Amé. Y me he comprado dos vestidos que os lo voy a enseñar puestos porque creo que así se van a ver más bonitos. Cristian ha estado con su amigota, mirad lo que le ha traído a los peques. Les ha traído estos peluches. Qué guay, me encantan. Y bueno, me he comprado este vestido que no me gusta, así que yo creo que lo voy a devolver porque lo veo un poco madre. Con todos mis respetos a la madre, que yo soy madre, pero no sé, creo que no me favorece. O vean, sea el siguiente. El siguiente es este, que este creo que sí que me gusta más. Es largo, me llega por los pies. Es así de... Es que creo que a mí el palabra de honor me sienta bien, no lo sé. Pero este me lo quedo. Y este, amigas, es el vaquero que me he cogido de Zara. Ahora os voy a enseñar las etiquetas. Este me lo voy a quedar. Mirad, este es... Me ha costado 35 euros. Y la referencia, porque a lo mejor me lo preguntáis, es
Espero que ahí. Creo que lo estáis viendo. Pongo un poco así, tengo aquí lo del juguete de los peques. Me ha costado 38,90. Y el que voy a devolver, que la verdad que no me ha gustado nada cómo me queda, este vale 38,90, vale lo mismo, pero este me gusta mucho más y este también me gusta mucho. Este lo veo con accesorios y me gusta mucho. Y el bolso es que me parece lo más. Tengo que... me estoy a la espera de otro. Es que me gustan mucho los bolsos de Adolfo Domínguez, amigas. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, voy a estar un poco con mis hijos, voy a merendar algo, voy a beber agua y creo que lo siguiente que os voy a enseñar es el haul de la compra porque hemos pedido por Mercadona de la app y cenaremos, que hoy la verdad no sé lo que vamos a cenar. ¿Qué va? Ah, es verdad. Que va, pero del que hacemos en casa saludable. Luego os lo enseño. Amigas, ha llegado la compra y os lo voy a enseñar. Y así que se lo voy guardando. Hemos comprado brócoli para hacer en la air fryer. Pimientos. Que es que la verdad que nos salvan de bastantes cosas. Y, obviamente, las gyozas. Por favor, guárdalo, bebé. Deja de hacer el tonto. Guárdalo. Seguimos. Hemos comprado carpacho que en este Mercadona, como no se ve por la web, viene en bandeja negra. Pero ya venía en bandeja negra, ¿no? No, era transparente. ¿Bandeja atrás? Champiñón portobelo, los solomillos de pavo que nos encanta, la masa de pizza, mozzarella, esta es gigante, son casi medio kilo de mozzarella, Coca-Cola, 00, porque aunque ya no estoy embarazada sigo tomando Coca-Cola sin cafeína, Kleenex, detergente de lavadora para bebés, que es el que usamos para nosotros también, limpieza potente para limpiar baño, cocina y todo, y baños y lomito para hacer nosotros partirlo, y luego también aquí vienen las toallitas de maíz y de arroz que nos encantan, leche y papel de cocina. Vamos a guardar la compra y vamos a estar con nuestros hijos que nos están reclamando. Buenos días, porque todavía no he comido, amigas. Pensáis, me veréis con esta cara en plan de sin maquillar, con el moño, y diréis, joder, se acabará de levantar porque menudas pintas. Hemos ido al dentista, hemos ido al campo a comprar y no se ha grabado nada. Ya volvíamos del dentista y le digo a Cristian, digo, pero que no le he grabado nada a las amigas. Y dice, ¿y por qué no? Y digo, porque se me ha olvidado. Desastroso. En plan, tengo unas pintas tremendas porque es que hoy no hemos parado en toda la mañana, yo creo que por eso. Hemos ido al campo porque tengo yo aquí mis plantitas y la planta del dinero, que la llamo así, no sé si era así, tendrá otro nombre seguramente más biológico. Se me cayeron dos ramitas, entonces las he dejado en agua, os lo voy a enseñar. Esta es la patita que tengo yo, que mirad, está bastante hermosa, muy grande. Tengo dos ramitas aquí y mirad, si la dejáis en agua, nacen sus raíces, bueno, nacen, se crean sus raíces, y esta también, esta lleva menos tiempo. Y ahora, una vez que tienen las raíces, ya las trasplanto con una arena normal de planta, que pues la he comprado hoy en el campo. También he comprado una pintura para bebés de las manos. Obviamente no van a jugar con ella, pero es porque me regalaron por el Día de la Madre una cosa de la marca Opollito, que es la marca donde compré los bodys para anunciaros que eran niño y niña. Y me regalaron una cosa para poner las manos de los peques. Entonces ahí me daba mucha pena, joder, porque yo qué sé, están creciendo muy rápido. Entonces quería tener como su mano, igual que Cristian tiene por el Día del Padre, le hice lo de la huella de los pies, pues tener su mano de recuerdo como el Día de la Madre. Entonces he comprado una pintura para bebés y lo quiero hacer esta tarde. También quiero montar lo de la planta. Es que tengo aquí a Cristian que está poniendo la mesa porque vamos a comer y hoy ha hecho noodles de verduras con los noodles que compramos en el Lidl. Con ternerita y verduras, en plan 100% caseros, así que ahora os lo enseño y hago mi veredicto probándolo. Estoy segura que estará rico, pero tengo que darte mi aprobación. Vamos a ver. Aquí tenéis los noodles de Cristian con ternerita y con todo. Tengo unas pintas, amigas, la verdad que es que da un poco de vergüenza. Con un poco de ternerita, ¿qué tal está? Uy, si a Cristian no le gusta. Yo creo que los he cocido mucho. Están sobrecocidos. Me has dicho que estaban duros tú y los he dejado 30 segundos más. Sí, porque está cojoso. No está malo, ¿eh? Te doy un 5,5. Voy a comer, amigas, que es que me da a mí que va a ser la comida entretenida, porque tengo aquí a los peques que me están mirando con cara de mamá. Hoy no comes tranquila. Took a blow, turned a cheek. Those lessons cut me deep. I've never been the same. Buenos días, amigas, de viernes, ¿cómo estáis? Ayer no os grabé nada porque vino la madre de Cristian y mi sobrino, y al final, pues cuando está mi sobrino y mi suegra, pues no grabo, la verdad.
Aquí tengo a Marta. ¿Quieres decir algo a las amigas? Dile feliz viernes de caprichitos. Ahí lo tenéis. Me voy a quedar casi sin batería en la cámara y no la he cargado. Soy súper guay, pero hoy nos vamos a ir, aunque Madrid está, que va a llover en cualquier momento, a dar una vuelta y vamos a comer en... ¿Cómo se llama el restaurante? Villa Capri. Villa Capri, está en la plaza de Alonso Martínez. Tú también vienes, tú también vienes. Y vamos a dar una vuelta, voy a cambiar el vestido de mulaya y vamos a... Pues es que nos gustan mucho los viernes porque, aparte de que comemos muy rico, también andamos un montón y paseamos. Y a Cristian y a mí una cosa que nos viene súper bien, y yo creo que a mucha gente yo se la diría como terapia de pareja, es salir a caminar. Porque cuando estás caminando no estás con el móvil y, está, y yo qué sé, estás hablando con la otra persona. Y ya sabéis, los viernes siempre ha sido nuestro día y siempre salir con los dientes limpios, chicas, por favor. Ese es el consejito de la semana. Sí, siempre. Muy importante. Y más si tienes brackets. Y más si, yo qué sé, hay que limpiarse, hay que lavarse los dientes, porque si no luego se te pudren y se te caen. Eso es. Os lo dice vuestro... ¿Habéis escuchado, chicos, no? Vuestro odontólogo de confianza. Ayer estuve yo en el dentista, que tampoco os lo grabé. Fui a buscar el retenedor, que me he vuelto a poner retenedor por el bruxismo, y ya el retenedor de abajo normal, ya para que no se me muevan los dientes. Así han quedado, yo creo que ha estado súper guays. Y nada, nos vamos a ir. Hoy llevan pues... Consejito. Marta, también, ¿qué quieres de consejito? Equipo, para vuestros novios. Huele súper bien, del Mercadona, creo que vale 3 o 4 pavos. Se la olí un día a un colega, a mi colega Iván, y dije, uy, ¿y eso? Y Mercadona tiene otra también que huele como la de Jean Paul Gaultier. Es que Mercadona es esta. Y vale para todos los días, vale para incluso para salir y todo. Huele genial, increíble. A novios también. O amigas o familiares, ¿vale? Drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now, I swear I can feel them slip away. But some things last forever, but love it never fades. Amigas, hemos comido en el Villa Capri y os tengo que decir que me ha gustado. Creo que es la misma cadena del Belmondo y no ha estado mal. Pero Belmondo no nos gustó. No nos gustó mucho. Sí. Villa Capri un poco más, estaba muy rico. Ahora vamos a ir... Pedir pizza, chicas. Sí, ahora vamos a ir a comprar algo dulce porque esta noche nos han invitado Pepi y mi hermana a su casa a cenar, así que somos los encargados de llevar el dulce. Esta noche carricoche. Vamos a comprar... Y los peques, la verdad que me preguntáis alguna vez, oye, ¿cómo se portan los peques cuando salís de casa a comer? Muy bien. Muy bien, hay que pelearlo a veces. Son dos, pero de normal son dos, bien. Pero... Son muy buenos. Pero son buenos. ¿Qué os voy a decir, amigas? ¿Qué os voy a decir? Bueno, hemos llegado a casa y os voy a enseñar rápido lo que he comprado en Primark, porque es lo que voy a echar a lavar ahora, que voy a poner la lavadora, antes de que vaya a ir a casa de mi hermana. Y le hemos comprado pijamitas de cremallera. De manga corta para verano, que vienen dos y están por 12 euros, están muy bien. Hemos cogido este y este, que es como de cangrejitos y rayas, muy chulos. Hemos vuelto a coger, que me visteis en el blog de la semana pasada, creo, los de manga larga también de cremallera, porque nos viene, es que nos encanta, la verdad, para que os voy a mentir, y más baberos. Así que esto es lo único que hemos comprado, y luego hemos comprado un par de cosas. Una tienda de juguetes para peques, que ahora os lo enseño. Y ya está. Ah, bueno, ya he cambiado lo de mulaya. Ahora lo enseño, voy a echar a lavar esto. Vale, ahora os voy a enseñar lo que hemos comprado en la tienda esta. Está en la Plaza de Chueca. Si vais a la Plaza de Chueca, es una única tienda que había de peques. He cogido estos dos cuelgachupetes y luego también estos movedores de aquí, que a los peques les gustan mucho las pelotas, mirad. Estas de aquí, y les gusta mucho para morder, pero al ser redondo entero no lo pueden morder los pobres. Y hemos visto estos de aquí, que son como cohetes para morder y son como muy fluffies. Este que es un pez. Si escucháis algo, es Marta, ¿vale? Y luego en Mulaya me he cogido esto, que es un chaleco. Os estoy cargando, ¿vale? Por eso estabais ahí. Mirad, es esta de aquí. Es muy mona. Esto le da un toque al look muy guay, yo creo. Y luego, madre mía, estáis en vuestra casa mirándome así en el sofá. Este vestidito de aquí, que me lo voy a probar para... Porque no me lo he probado tampoco. Imaginaos que no me gusta y lo voy a cambiar. Es así muy boho, muy bohemio. Que a mí me gusta mucho este estilo.
Tienen detalles en dorado, en macramé. En fin, me lo voy a probar. Pues no sé si me gusta, amigas. No sé si me gusta. En percha quedaba diferente. ¡Hala! A seguir cambiando. Y hemos ido a comprar lo dulce a la tienda esta, que es Choc. Es una tienda que tiene dulces, creo que casi todos son veganos. Tenéis uno en la calle Goya. Y son donuts que son de sabores, mirad. Este de aquí es de Kinder blanco. Este de aquí creo que es de Kinder normal. Me lo estoy cargando. Ah, no, mirad, de Oreo. Y también creo que, no sé si este es el de normal. Sí, y este de aquí es el de Lotus. Es un poco caro. Mira. Este es el de Lotus. Es un poco caro, pero está muy bueno. Buenos días, amigas de domingo. Tengo que despedir el vlog para poder subiroslo a las 10, como siempre. Sé que este vídeo ha quedado un poco más cortito porque lo edité el viernes por la tarde. Pero bueno, ayer fuimos al Corte Inglés, amigas, que estuvieron los días sin IVA, os avisé por Instagram. Y compramos la lavadora y la secadora. La verdad que nos ahorramos bastante dinerillo y yo no es por nada, pero yo creo que he salido un poco a mis padres. Me gusta comprar en el Corte porque luego el tema de las garantías y todo eso está súper bien. Yo casi todos los ordenadores, las tablets y móviles me los he comprado allí. Porque luego tienes algún problema y te dicen, vale, dámelo o te doy uno nuevo. Esto obviamente no es ninguna publicidad ni nada, ¿eh? Yo con el Corte Inglés, bueno, creo que trabajé una vez hace muchos años, pero en ropa. En plan, tema ropa, deluxe y todo eso, pero toma electrodomésticos, nada. Así que nada, estoy muy contenta, amigas, de verdad. Tengo muchas ganas de que veáis la casita nueva, que es un piso, pero bueno, yo digo casita. El piso nuevo, vamos a hacer un cambio, es que yo creo que se van a notar muchísimo, pero bueno, ya lo veréis, queda ya menos de un mes. Y nada, que tengáis muy buena semana, os animo a que me sigáis tanto por Instagram como por TikTok. La verdad que en TikTok estoy haciendo últimamente vídeos y en Instagram la verdad que me ayudaría mucho, si alguna amiga no me sigue, pues que lo hagáis, porque al final es otra de mis plataformas de trabajo y os agradezco que también muchas veces que subo colaboraciones me comentéis y todo eso. En fin, que tengáis muy buen domingo, feliz semana, que vaya todo súper bien, mucho ánimo, mucha salud y que no se os olvide ponerle actitud a la vida. Os quiero mucho, amigas. Gracias por todo. Adiós. Un besito más.